buenas tardes. Bueno, pues yo también me iría contigo a México después de Córdoba, ¿sí? Eva, que ya lo sabes. Ella por los toros, qué mala es. Seguro. Es verdad. Claro, allí tenemos ambiente. Tenemos mucha vida allí. Bueno, lo que estamos en el origen. Yo sé que a vosotros dos os encantan los caballos y siempre que tenéis oportunidad disfrutáis de ellos, pero este es el origen del caballo de pura raza española. Estas son las cuadras de las caballerizas reales de Córdoba. Manuel Moral nos puede contar, es uno de los responsables de este Salón del Caballo que tiene lugar estos días aquí en Córdoba. Cuéntanos dónde estamos ahora mismo. Bueno, pues estamos donde se creó el caballo de pura raza español, Felipe II, en el año 1570, pues creó aquí las cuadras para criar el pura raza español. Y aquí las tenéis. Esto es un monumento impresionante que así tenemos y disfrutamos los cordobeses. Así de bonitas conservadas. Y estamos aquí, como decimos, porque se está organizando un evento, el segundo salón de morfología, ¿no? El morfológico. España, después de SICAP, es el más importante en España, por el número de ejemplares y la calidad de ejemplares y la calidad de las ganaderías que vienen aquí. Ahora ha habido un receso, pero enseguida se va a volver a retomar los concursos. Estamos escuchando ya a los speakers. Y aquí tenemos, a un juez profesional. Vamos a seguir avanzando. ¿En qué hay que fijarse para analizar a los caballos que concursan aquí? Bueno, pues tenemos un manual en el que tenemos que ajustarnos. Al final lo que miramos es la calidad del caballo conforme a su especie, al caballo español, y luego también tenemos que verlo conforme a, como especie, o sea, como buen caballo. Entonces, bueno, pues lo que intentamos es que las notas de los caballos vayan acorde a esas dos cosas. Vamos a seguir hablando. Ahora veremos cómo son los caballos que salen, porque están aquí ya preparados. Pasad por aquí. Este es el picadero real, ¿no? Por decirlo. El picadero cubierto de las caballerizas reales de Córdoba. Eso es. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Qué se hace aquí? Bueno, pues aquí calientan los caballos, los ejemplares que van a concursar, pues calientan aquí previamente a la salida a la pista central, ¿vale? Y tenemos aquí, mira, precisamente aquí tenemos los nuevos trajes que tenemos aquí en Córdoba Ecuestre. Porque esta es una de vamos a dar la cara a la cámara, esta es una de las novedades. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, contadnos un poquito, ¿cómo vais vestidos? Pues esto es un traje que vamos a estrenar esta noche en el espectáculo, está inspirado en la época de Felipe II y nada. Algo especial, ¿no? Sí, algo nuevo y esperemos que le guste al público. ¿A qué hora es el espectáculo esta noche? A las 9. A las 9. Bueno, y os gustan los caballos, obviamente, ¿y desde cuándo tenéis relación con ellos? Desde muy pequeñito. Igual, desde pequeño. ¿No? Cuéntanos, Manuel, ¿qué caballos estamos viendo por aquí o qué tipo de caballos? Bueno, pues aquí estamos viendo una sesión que va a salir ahora de yegua, ¿vale? Que van a concursar. Veréis que hay un gran número de animales y de mucha calidad. Por ejemplo, este que estamos viendo, castaño. Este castaño, pues una yegua castaña que no veo el hierro. Bueno, este viene del hierro de Ángel Canto. Este señor viene. Bueno, a la derecha, Manuel, aquí, este. Esta ganadería viene de su presentadora, es cordobés, y viene una ganadería de Albacete, que es Ángel Canto, un buen ganadero. Bueno, es el presentador, es el, bueno, el jinete, digamos. Francis Carmona. Bueno, el presentador Francis Carmona, quien presenta las cualidades, ¿no?, que tiene este caballo. La morfología del animal, las características. Características, movimientos y... ¿Cómo se prepara para este concurso? Hay que echar muchas horas con ellos. Que se acostumbren a uno, que confíen, que exprese sus movimientos, que se quede parada, que... ¿Qué es lo mejor que tiene esta yegua? Bueno, vamos a ver lo que nos dicen los jueces, pero vamos, dentro de lo que cabe, tiene buena cara, tiene buenos movimientos, tiene las perspectivas. ¿Tiene posibilidades? Buenas. Está ahí entre los primeros. Ahí está entre los primeros. Bueno, no he tenido yo mal ojo y eso que no entiendo de caballo. Aquí otro con otro pelo diferente. Sí, este también es de un hierro de Córdoba, Plaza de Armas, ¿vale? Y vamos, de Florencio Moreno y muy buenos ejemplares, ¿sabes? Y por aquí este otro. ¿Tordo? Esta otra yegua torda. A ver, aquí tenemos otro señor, que este señor es jinete, Alfonso León, cordobés afincado en Huelva. Bueno, ¿y qué tal la experiencia en este Salón del Caballo, el segundo más importante del mundo? Yo encantado de volver a mi tierra, mucha ilusión que me ha hecho, porque hace años que no concursaba aquí, y digo, este año hay que volver a la tierra otra vez de nuevo. Y en este escenario, ¿no?, que es esto único. Esto es espectacular, esto es único, y tenemos que aprovecharlo. Y él será otro de los presentadores, ¿no? Vamos por aquí. ¿Tu función con esta yegua? Pues mi función es enseñar los tres aires de la yegua,
Y la parte los tres aires, para quien no sepa de caballos. El paso, el trote y el galope. El paso, el trote y el galope. Y posteriormente la parte de la parada, que se enseña la morfología del caballo. ¿Cómo va de preparada? Esta va bien. Va bien, ¿no? Va bien, va bien. ¿Tiene posibilidades? Aquí hay mucho nivel, pero bueno, intentaremos estar entre los tres. A por todas, ¿no? Bueno, vamos a salir antes de terminar para ver exactamente dónde se está desarrollando el concurso, porque se ha retrasado un poquitín, pero bueno, ahora ya coge ritmo. Más megárico, pero vamos. Rápido. Hay mucho, hablaba Eva, nuestra presentadora, que hay muchos mexicanos, ya que le encanta México. Sí, a mí también. A mí también. Voy a la boda de un hijo de un amigo mío, Sergio Bueno, que estaremos en México en abril. Vaya, qué suerte. Bueno, pues hay muchos mexicanos aquí, muchas ganaderías mexicanas. ¿Y de dónde más? Mexicanos, de Guatemala, Nicaragua, belga y Estados Unidos. Bueno, internacional. Y de todas las partes de España. Salón internacional, un encuentro internacional. Y fijaos por aquí ya, por terminar, vamos a ver dónde se realiza el concurso, dónde se lleva a cabo. Esta es la pista. Esta es la pista central y aquí es donde desarrollan todos los aires y se muestra el caballo. Y aquí es donde los jueces puntúan y dicen quién es el mejor o el peor. Le preguntaba antes, ¿hay algún favorito? Y me decía, hay a veces que llegan como favoritos, ¿y qué pasa? Sí, como en todo sitio. Previamente a este concurso hay otros concursos, pues que ya los caballos pues van puntuándolos y ya se va viendo, por lo menos, quién tiene posibilidades. Y la verdad es que hay mucho nivel. Pero siempre la pista es la que dice la última palabra. Porque puede tener un buen o un mal día. Puede tener un buen día, ser brillante el caballo en su movimiento y ir impresionante, o puede estar un mal día e ir mal, y esto los jueces al final es como lo que dicen, pero vamos. Pues vamos a terminar, nos están pidiendo si pueden dar paso, y por supuesto vamos a terminar con el paso de esta yegua, ¿no?, en este caso. Empiezan con el paso, ¿vale?, lo muestran al paso, después al galope, y el último movimiento que muestran es el trote. ¿Cuánto tiempo va a estar este salón? El tiempo de cada evento. Animal. No, el evento, con quién puede visitarlo, el horario que tenemos. Sí, esto empezamos el jueves y hasta el sábado por la noche, que terminaremos ya con la entrega de premios especiales. El domingo ya está finalizado. Bueno, pues se está haciendo un tiempo fantástico, además para tomar aquí algo con los amigos, disfrutar de un sitio espectacular como son las Caballerizas Reales de Córdoba, de unos caballos únicos y unas yeguas únicas. Y bueno, pues aquí os dejamos con esta presentación de las yeguas que ahora en unos minutos van a concursar. Suerte para todas. Hasta luego, Juan, Eva, aquí tenéis un buen plan para este fin de semana.